Hola amigos, Cartago, ¿cómo vamos? Papeles, documentos de identidad, documentos del vehículo. De una u otra forma, los agentes de tránsito en Cartago, en el Valle o en Colombia, solicitan los documentos de una persona, de un vehículo, sea bicicleta, moto o sea un carro. La razón porque o al parecer cometió una infracción o la cometió. Pero entonces aquí hay un fenómeno en Cartago. Las vías están vueltas. Sí, esa palabra, sí. Perfecto. Pero igual hay que tener claro que están tratando de solucionar la 20. Vaya, pues usted llegue a la 20, por Dios. Pero entonces aquí hay un fenómeno que es de doble sentido. No hay cámaras de televisión que permitan demostrar que el usuario violó una norma de tránsito, excepto pues que tenga los documentos, que no tenga el SOBA, el salvoconducto, o la tecnomecánica al día, o tenga su licencia, ¿no es cierto? Pero en cuanto a situaciones generales de que se violan los pares, pues es muy complicado. Entonces aquí nos vamos a las malas palabras, a las injurias, a la violencia, al maltrato, a los puños, a las patadas, a encender la moto o a tirar al piso. Bueno, esa es una reacción normal, no sé. Yo pienso que la autoridad está para cumplir la ley, punto. Y el ciudadano para andar con los documentos en regla. Pero un fenómeno raro está sucediendo en Cartago, porque estamos viviendo en Cartago, y es uno solo, que muchas veces, frente a las vías, no lo estoy justificando, que dejo claridad, pero frente al caos de que está ocasionando el arreglo de vías, muchas personas violan las normas, violan la vía, pues para salir más rápido, o se meten por un lado. En Cartago es una locura manejar, aunque una bicicleta, y andar a pie sí que peor. Entonces, aquí hay que tener calma, paciencia. De nada te ganas madriando a la gente de guarda, estrujándolo, violentándolo, si a la final el conductor siempre va a perder. Si usted toca a un agente de guarda de tránsito, usted puede ser, tener una sanción penal, de colocarle una denuncia penal por agresión a un funcionario público, o también el tema de viceversa: me defiendo porque usted me atacó. Papeles, amigo. Buenas noches.